Bueno, acabamos de escuchar el maravilloso concierto de flauta y piano que han realizado Eunseong Hong y Estela Belomío para nuestra temporada 2021 de la Fundación Pianos para Chile. Y las tenemos a ambas en esta pequeña entrevista post concierto para que nos cuenten un poquito de su trayectoria y el público pueda conocerlas un poco más. Eun, ¿te parece si comenzamos contigo? Cuéntanos un poquito de tus estudios, de tu trayectoria musical y de cómo llegaste a Chile, que va a ser una historia muy interesante. Muchas gracias por invitarme, Alex. Yo toco piano desde los 5 años y en Corea, y mi mamá era como amateur soprano y mi papá amateur tenor, y ellos siempre cantan en iglesia. Por eso ellos siempre me dicen: nosotros vamos a cantar y tú tienes que acompañar para nosotros. Así empezó mi piano desde los 5 años, y y siempre tocando mucho y estudiaba mucho, y después entré a universidad en Corea, y después, y desde la ma master degree, yo estudié en Viena, Austria, de Conservatorium Wien y Universidad Graz. Y después me encontré con mi marido y quiero irme con mi marido para vivir juntos. Por eso, y él quiere estudiar su doctor en como astrónomo en Estados Unidos, y nosotros movemos juntos en Estados Unidos, y yo estudiaba, y desde este punto yo cambié un poco de mi piano de mayoría, porque yo estudié de repetición y vocal coach y como collaborative pianist. Eso es se llama en Estados Unidos. No, yo empecé a estudiar allá, y tengo master degree en San Francisco Conservatory of Music, San Francisco Conservatory of Music, y después y University of Southern California, la Universidad de California del Sur. Ahí estudié mi major de piano como repetidora en Estados Unidos, y además en USC yo gano una honor de como cuando yo terminé mi estudio, yo gano una honor de como mejor alumna de cátedra, es así, De la yo promoción. gano eso. Sí, y después mi marido, tengo que irme a Chile para su trabajo, porque mi marido es astrónomo, entonces él quería venir aquí. Y yo como cuando, este momento yo no sabía nada sobre de Chile y dónde está Chile. Así empezamos, pero yo llego aquí, y después, 4 meses después, cuando yo llego aquí, yo empecé a trabajar en la Católica, y después pude trabajar en Universidad Alberto Hurtado y Universidad de Chile. Así pudimos trabajar, pero ahora solamente la Católica y la Universidad de Chile, y a veces en teatro municipal, porque teatro municipal también falta pianista para cantantes y algunos de óperas. Entonces ahí yo toco en el teatro municipal también. Este tres lugares estoy trabajando. Bueno, yo les dije al público que la historia de Eun iba a ser muy interesante Sí. y también les cuento Uy. al público que Eun, después de todo del tiempo que lleva en Chile, ya se ha convertido en una de las pianistas más favoritas y que Oh. tiene una labor muy importante y, por supuesto, trabaja en los mejores centros como el Teatro Municipal, con la cosa de los cantantes, que es la especialidad de correpetición y de entrenamiento de cantantes, que es una labor muy compleja, muy difícil, y que Sí. pocos pianistas lo hacen bien, tan bien como Sí, ella, que se ha transformado sí, en un sí. referente en Chile. Ah. Así que, bueno, nosotros esperamos que te quedes muchos años más,
Pero además, lo más probable es que así sea porque si algo en Chile está desarrollado son los observatorios gastronómicos, así que Sí. seguramente vengan muchos años para disfrutar de tu arte y de tu música. Estela, Ya, gracias. bueno, encantado. Estela, cuéntanos un poquito de tu historia también. Bueno, ya que un contó historia personal, creo que te faltó hablar de Viena. Yo creo que faltaron muchos lugares por Ah, los que sí. pasaste. Pero miren, esta es la suerte que tenemos los músicos de poder juntar el mundo Sí. entero y poder conocer un poco más, no solo de la música, sino también, como dice Alex, de historia de vida muy interesante siempre, ¿no? En mi caso llegué a la música de una familia nada que ver a la de Eun, que tenía padres músicos. En mi caso yo tenía una hermana bailarina y en algún concierto, en alguna presentación que fue, mi papá hizo un comentario sobre los músicos que estaban en el foso y mi mamá se indignó y dijo, por supuesto que a esta niña yo la voy a mandar a estudiar música para que no me pase lo que le pasó a mi otra hija que estaba bailando. Y que el padre estaba preocupado por la música, y ahí viene la historia que llegué a la música, así como curioso, y no la dejé nunca más. Empecé a estudiar en Tucumán, en el conservatorio, en el norte de Argentina. Hice toda mi carrera allá y me desempeñé los primeros años como músico profesional en orquesta. Ese era mi oficio. Trabajé en la orquesta juvenil desde muy chica y luego participé, bueno, de las instituciones, la orquesta sinfónica, la orquesta estable, que trabajamos también mucho con cantantes, porque era la orquesta de ópera. Y de ahí fui perfeccionándome cursos y cosas en el extranjero hasta que cursé en Mendoza con el maestro Lars Nilsson, un gran formador de flautistas, el magíster en interpretación en música latinoamericana. Del siglo XX y ahí me interioricé un poco más con todo esto de hacer música, no solamente de los compositores tradicionales europeos y toda la fuente mayoritariamente de otros continentes, sino también de nuestra música. Y bueno, ha sido así que luego llegué a Chile y también conocí el trabajo de la fundación, trabajé en la Universidad Mayor. Luego Alex nos conocimos, después me integré también a la fundación y funcionando en esta labor de difusión y de querer hacer que la música llegue cada vez a más lugares y a más gente y que realmente desde Chile podamos hacer un centro, ¿no? De desarrollo dentro de no solamente un poco de desarrollo económico en la región, sino que Chile también pueda ser un lugar con brillo propio, no solo por sus observatorios, sino por la cantidad de músicos talentosísimos que habitan acá. Así que bueno, es un poco la historia resumida, Alex, con notas de color y todo de lo que ha sido este encuentro con Eón, que además hemos descubierto que nuestros nombres tienen algunas Sí. características comunes. Así Ah. que el nombre en coreano, el nombre en la Argentina esta, hemos hecho ahí una combinación muy simpática, así que gracias, Eun, por te vayas nunca, Eun. Bueno, y se nota esa compenetración por la manera en que tocan juntas de manera muy, muy linda y el público ha podido disfrutar este concierto. Y yendo un poco al concierto, cuéntenos un poco para que el público conozca. De primera fuente, ¿cómo decidieron este programa? ¿Por qué decidieron estas obras para armar un programa tan lindo como el que acaban de presentar? Bueno, cuando pensamos en este programa, sabíamos que en la fundación había temas que iban a ser fundamentales dentro de esta temporada de concierto. Y ahí, investigando, nos volcamos de lleno al romanticismo con obras, la verdad que tiene una intensidad. Por ejemplo, Schumann, Clara Schumann, una compositora mujer. Sentíamos que era importante tenerla ahí en nuestro programa de concierto. Tú con el Strauss también, complementando Saint-Saëns y también con Mozart, un programa bien variado en el cual sentíamos que podíamos
mostrar el desarrollo de los instrumentos, pero sobre todo desde la música como protagonista, más allá de los elementos técnicos que podamos decir virtuosos de los instrumentos en sí. La música protagonista, la emoción protagonista. No sé, Eun, ¿qué te parece? Ya, yeah. Bien. Ya, yeah, era eso. Y a mí muy, gran placer tocar en Clara Schumann, porque Clara Schumann, esta obra, como este año, se cumplió como aniversario, ¿cierto? Claro, exactamente. Sí, por eso como a mí gran placer, y ella tiene muchas obras como muy lindas obras, entonces, y quizás Roberto Schumann es muy conocido, pero Clara Schumann es muy poco conocido, porque era su mujer, entonces, a mí disfrutaba mucho de tocar este Clara Schumann, sí, y bueno, me gustaba mucho todo el repertorio, ya. Yeah. Bueno, y además lo hicieron muy, muy bellamente. Y bueno, por cierto, Clara Schumann es un ícono dentro de la pianística mundial y como la sí, gran pianista de la época, mujer, digamos. Sí, sí, sí. Y además sí, compositora notable, digamos. Bueno, sí. Eun, Estela, yo les quiero agradecer. El público ha disfrutado mucho del concierto y les quiero contar al público también que el concierto que acabamos de escuchar va a quedar en la lista de reproducción de nuestro canal de YouTube para que lo puedan disfrutar una vez más. Aspectos que ustedes, los que estuvieron por Facebook Live, escucharon en el concierto educativo que se hace siempre esperando el estreno del YouTube. Ahí Eun y Estela comentaron más en profundidad algunos detalles del programa mismo. Y la idea de esta entrevista, pequeña entrevista, era un poco conocerlas a ellas, y parece que nos ha resultado bastante bien porque ambas tienen historias muy interesantes para contarnos de su viaje por el mundo y su llegada acá a Chile. Les agradezco a ambas nuevamente por el lindo concierto, las felicito sinceramente, el público yo sé que está muy contento con haber podido escucharlas, y a todo el público también les contamos que todos estos conciertos los hacemos los días sábados. Cada sábado hacemos un Facebook Live con un educativo esperando el estreno, que es cada sábado a las 12, y bueno, los invitamos toda vez que puedan acompañarnos a ver nuevamente los conciertos que están en la temporada y a seguirnos y a escucharnos cada sábado de aquí a fin de año en una temporada que va a ser larga, pero va a ser muy fructífera. Eun, Estela, muchísimas gracias y las despido nuevamente con una felicitación grande por el concierto. Que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós. Chao.